Que lo que mi gente, sean todos bienvenidos a otro video. Gracias por acompañarme. En este video vamos a buscar la manera más económica para exportar desde China utilizando los métodos más comunes que son el de Weidian, Taobao y Yupo y Pandabai. Vamos a hacer un pequeño video ahí, vamos a ver cómo va todo. Simplemente son preguntas que me han hecho, cuál es la mejor, cuál es esta, cuál es la otra. Vámonos con el intro y luego venimos a dar un check it out. Estamos aquí en el foro de Reddit. Aquí es mayormente donde la gente viene a buscar vendedores, a chequear fotos, a comparar precios, a hacer preguntas. Prácticamente un foro donde todos interactúan. Yo me metí aquí y donde dice Replica Snake, yo escribí, eso es un foro, uno de los foros más comunes. Tengo este, no, este es el más común, Fashion Replica. Los dos son bien comunes. Yo les recomiendo que si van a entrar, que vayan al de Fashion Replica, porque es mucha más la interacción aquí. Y yo escribí Jordan 1. Usted puede escribir Nike, Air Max, o lo que es los zapatos que usted anda buscando. Lo que sea que usted anda buscando, usted lo puede escribir. Yo me voy a quedar con los Jordan 1. Jordan 1. Entonces, cuando estamos aquí, por ejemplo, queremos estos. Damos clic. Y aquí está el link de dónde comprarlo. Aquí más o menos la gente habla, preguntan que cómo le fue. Este dice que escribió y en 3 semanas no le han contestado. Hay muchos vendedores que dejan su WhatsApp. Ustedes, déjame ver. No, no dejó su WhatsApp. Este dice que le costó por ahí como $50. Where? Bueno, de todas formas, si esto dice que está en Weidian, usted le da clic aquí. Si no tiene cuenta en Weidian, no te va a dejar proseguir. Pero la ventaja es que todas estas páginas están conectadas una con la otra. La de Yupo no, la de Yupo es aparte. Pero Weidian, Taobao están conectadas con Pandabai. Cosa que si esta no le abre, no lo deja proseguir, no la deja el foto, usted puede coger el link, copiarlo. Y usted va a. Aquí yo tengo la de Pandabai abierta. Y le da a pegar. Y le da a buscar. Aquí le va a aparecer ese vendedor. Más o menos lo que él tiene a la venta. Usted más o menos ahí escoja. Aquí le va a aparecer el peso. Que eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. Y aquí arriba, esto puede que le aparezca en chino. Esto aquí arriba, donde dice lenguaje, puede que le aparezca en chino. De esta forma, usted viene aquí, le da clic. Wow, ¿qué dice? Bueno, le da clic, lo cambia a inglés como lenguaje. Y para el peso, para la moneda, Estados Unidos. US dólar y le da a OK. Entonces aquí te va a aparecer. ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí te va a aparecer el dinero. Un ejemplo, usted quiere comprarlo, usted le da clic a esto, por ejemplo. Bla, 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 bla. De aquí dice que de aquí se va a enviar a este warehouse.
Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Antes de proseguir con lo que hay que tomar en cuenta, miren que las calidades, yo le he dicho a ustedes que los vendedores, hay uno mucho que le dicen K5, Top Quality, G5, esto le dicen K1, OG. Todos los vendedores a sus calidades le tienen un diferente nombre, así que yo prefiero decirle alta calidad, la más alta, o mediana calidad o baja calidad. Porque si te pones a memorizarte nombres, que si D1, que si G5, que si 20 y esto, que si K1, que si OG, ah, no, 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 no tengo tiempo para eso. Si usted tiene tiempo para eso, claro, usted lo puede hacer. Bueno, proseguimos. Estos tenis, estos zapatos fragmentados de Travis Scott, le van dando y él te va dando los precios más o menos. Los precios más o menos. Supongamos que yo quiero los fragmentados de Travis Scott. Cuando usted le dé a pagar aquí, usted escoja. Le voy a comprar. Seleccione la categoría. La categoría sería esta. Esta es la más baja, esta es la mediana, esta es la más baja, esta es la mediana y esta es la más alta. Bueno. Entonces, cuando usted le dé a pagar eso, va directamente hacia este warehouse. Eso no va directamente a su casa, aunque por eso yo recomiendo Yubo, porque en Yubo usted le manda. Ya uno inmediatamente te paga, el vendedor se encarga de empaquetarlo, tirarle las fotos, mandarlo hacia su casa. Al contrario, aquí usted tiene que, si necesita una foto, tiene que pagar como 15 centavos extra. Si necesita un video, tiene que pagar extra y tiene que estar pendiente cuando llegue al almacén, aquí al warehouse, al almacén, porque si dura cierto tiempo determinado, usted se le olvidó o no tuvo tiempo o lo que sea. El producto después de un tiempo de estar almacenado y usted no da respuesta, se lo van a eliminar. Y hay que pagar también. Una vez que el producto llega aquí, ya tú pagaste por el producto. Ahora tú tienes que conseguir una compañía que lo envíe desde el almacén hasta tu casa. Entonces, ellos te van a pedir el peso. Mire el peso aquí. Que al principio del video le dije que era muy importante. Le dan a copiar al peso. Aquí hay una pequeña calculadora que te da más o menos un estimado. Usted puede coger aquí, yo dan aquí. Pueden escoger el país donde usted quiera exportar. Esperemos que su país aparezca aquí. A ver si aparece República Dominicana. Trinidad y Tobago. No aparece República Dominicana. A ver si aparece España, que muchas personas de España me escriben. España, 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 España. Sí, ahí aparece España. Ok, vamos a proseguir con Estados Unidos. Mi peso, yo lo copié, que era 1200 algo, no me acuerdo. Iba para este warehouse. Esta medida no la tengo porque esos son, se usan mayormente para pantalones y para camisetas. Y aquí le vamos a poner que es International Brand. Ok, Estados Unidos, en el peso. Entonces le vamos a dar a buscar, a ver cuánto cuesta. Recuerden que los tenis costaban $66. Ahora le estamos sumando el peso que le van a cobrar si lo quiere envío rápido para que le llegue. De 4 a 19 días te van a cobrar $70. Tiene un descuento de 5%. Cobrándome $70, eso vale más que los zapatos, brother. Ya no me cobran el 5%. Ya, mátame, ya. Aquí, si lo envías por esta compañía, que es una de las más baratas, vale 46. 5 a 21. Esta, 5 a. Y esta es la más barata. Esta sí que es la más barata. A ver. 32 US Line.
Estas son las más baratas, pero esas han sido afectadas por la pandemia. La chela y todas estas han sido afectadas por la pandemia. Entonces, supongamos que el envío más barato, este, que vale que dura de 8 a 19 días. 32. Ok. Esto vale 32, ¿verdad? El más barato. Ok, sumémosle esto en mediana calidad, suponer. Son 54 más 32. Vamos a calcularlo. ¿Dónde está mi teléfono? 54, 26. 54.26 más 32. Me dan igual a $86. Cuesta enviar ese producto. Cuesta, usted está pendiente al almacén. Vamos a ver si me deja proseguir. A ver qué otra cosa se me está escapando que no le he dicho. Vamos a ver. Please seleccione la categoría. Ve que otra cosa se me está escapando que no le he dicho. Tengo que decirle que esto es lo mismo para. Este fue en Widian que yo conseguí el link. Puede ser lo mismo en Widian o en Taboa. Usted busca el link aquí. Este fue el link que escogimos. Usted va a Reddit. Entonces empieza a navegar ahí. Usted quiere uno Jordan 1, lo que sea. Usted escribe el color exacto de lo que quiera. Por ejemplo, estos. Si el link no está arriba, puede que le aparezca abajo. Full review. Creo que es este link. No sé. Es el problema, que hay muchas personas que ponen el link y otras no. No sé, vamos a copiar este link. Copiar y vamos a llevarlo a Pandabay. Home. Ay, no, espérate. No era ese home que yo estaba buscando, era el home de Pandabay. Cogimos ese link, lo copiamos y lo llevamos hacia Pandabay. Puede, este link es de Weidian. Si es Taobao es el mismo, es lo mismo. Ellos los dos funcionan con Pandabay. Usted lo puede coger, copiarlo y buscarlo aquí. Aquí. Selecciona los zapatos que quiere, que era lo que costaba 1 peso. No sé, cuando entré había algo ahí que costaba 1 solo peso, no sé. No confío en este link tampoco. Mira, eso está todo malo ahí. Bueno, anyway, esto es una pequeña prueba. Ya le expliqué lo del peso. Vamos a darle a proseguir, a ver hasta dónde nos deja llegar. Bye. Vamos a ver hasta dónde más o menos nos deja llegar. Ok, si usted quiere foto, le tiene que dar la foto aquí. Bueno, usted le tiene que hablar a él. Qué raro está esto. Y si yo le quiero hablar, ve, por WhatsApp en Yupo, yo le hablo directamente. Mándame esto, mándame lo otro, mándame esto, mándame lo otro. De todas formas, vamos a decir que ya le vamos a dar la siguiente. Entonces, por ahí una forma donde si usted quiere foto, tiene que pagar algo extra. Estos son los diferentes medios de pago que hay: Credit Card, Alipay, Union Pay. No veo PayPal. Yo confío mucho en PayPal. No me gusta eso que no tenga PayPal. Este link está raro desde el principio.
So, ojo con eso. Bueno, ya le expliqué lo de la calculadora. Ya le dije que lo mismo, el mismo link de Taobao lo pueden pegar en Pandabay. Eso es lo que va con estas páginas. Sin embargo, en Yupo, usted, por ejemplo, cojo estos tenis que valen, vamos a poner lo más caro, $80. Que abra mi internet. Supongamos que estos tenis valen $80. Pero si usted compra al menos 3 o 4 de estos, no le estoy diciendo que compren esto, es un simple un suponer. Usted compra 3 o 4 de estos zapatos, lo más seguro es que el vendedor le dé envío gratis. Ya yo he subido un montón de vendedores que ellos dan envío gratis. O usted puede hablar con ellos directamente porque tienen los contactos, no es como allá en Pandabay, que tú le tienes que escribir por mail, por mensaje. Aquí usted le escribe directamente al vendedor: oye, yo quiero establecer una compañía, ayúdame con los precios. Yo tengo mucho más vendedores, pero yo estoy llegando por recomendación de Julio. Él me dijo que tú eres un buen vendedor y me gustaría que trabajemos juntos. No sé, usted se inventa una historia ahí. Y lo más seguro es que le dé descuento y hasta le deje envío gratis. ¿Me entiende? Por eso yo prefiero usar Yupo. Para mí, a mi criterio, es la mejor opción. Es más fácil. No tengo que estar pendiente que si van al almacén. No tengo que estar pendiente de esto. No tengo que estar pendiente si me estafaron. No tengo que estar pendiente si lo hice bien. Porque si hiciste algo mal, puede que tu pedido se quede estancado. Cuando viene a ver, tú le das a enviar al warehouse y después del warehouse te están cobrando unos impuestos extras. Y ya tú no tienes para pagar el impuesto extra. Entonces perdiste el dinero de los zapatos y ya perdiste. Pero cuando viene a ver, cuando intentes revenderlo, ya nadie te lo quiere comprar. So, esa manera de comprar está un poco obsoleta. No está obsoleta porque hay personas que la usan, pero no es la mejor opción de hacerlo. Así que yo creo que con Yupo, nosotros ahora mismo en el 2022 estamos seguros con Yupo. No sé si se me queda algo. Buscamos en el foro de Reddit. Pandabay está tan conectado. Yupo creo que es la mejor opción. Wigobay, Weidian, Tabay, todo eso es la misma. Entonces, creo que esto es todo por el video de hoy, mi gente. Cualquier cosa que se me quede, usted me lo escriben en los comentarios. Me escriben directamente al Instagram. Yo creo que ya eso es todo por hoy. Que pasen buenas, chao, cuídense, denle like, suscríbanse, bye bye.